Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Me presento una vez más, mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal. Y bueno, gente, tenemos una noticia muy interesante relacionada al anime de Isekai Oji-san. Y es que básicamente este anime ha anunciado por fin lo que es su fecha de estreno y al parecer también estará disponible en Netflix. Pero no adelantemos hechos, vamos a continuar con la noticia. En el sitio web oficial para la adaptación al anime del manga Isekai Oji-san, se anunció que la serie está programada para comenzar su emisión en Japón a partir del próximo 6 de julio. Además, también se ha revelado un nuevo video promocional para la serie que será producida por el estudio de animación Atelier Pont d'Arc. Este estudio de animación no tengo ni puta idea de quién sea, pero bueno. Pero eso no es todo, ya que el comité de producción del anime Isekai Oji-san ha presentado a los nuevos integrantes del elenco de voz y una nueva imagen visual para la serie. Los nuevos integrantes del elenco de voz los van a poder encontrar sin ningún pedo y sin ningún problema en mi canal de Discord, señores. Ahí voy a publicar la lista con los elencos que le van a dar vida a sus personajes favoritos de este anime, que como su nombre ya bien dice, es del género Isekai. La imagen visual, la verdad, está chulísima. De hecho, publicaron dos. Si mal no recuerdo, la otra voy a intentar buscarla y se las voy a poner también a lo largo de esta noticia para, pues, ahora sí que conformar el fondo, ¿no?, del video. Básicamente también se liberó lo que es la sinopsis del anime. Para aquellos que no conocen más o menos de qué va o de qué trata este tema, se los voy a proceder a leer. Tras acudir al hospital para ir a visitar a su tío, quien acaba de despertar de manera sorprendente a un coma que duró 17 años, Takafumi escucha las experiencias de su tío, quien asegura que estuvo en otro mundo llamado Gran Bahamar, así se va a llamar el otro mundo al parecer, durante todo el coma e incluso aprendió el lenguaje de ese extraño mundo. Todo indica que su tío perdió la cabeza. Luego de ese coma, todo cambia desde que su tío le muestra la magia que aprendió en el otro mundo. Asombrado, a Takafumi no le queda de otra que creer en la historia de su tío y aceptar que todo lo que contó era real. Al no tener nada que perder, Takafumi le propone a su tío usar sus habilidades para convertirse en un famoso de internet y se hará cargo de él. Es así como la convivencia entre ambos empieza a surgir y se adentran en el mundo del internet mientras que su tío le cuenta de su vida en el otro mundo. Bueno, al parecer aquí tenemos a un sobrino bastante, ¿cómo decirle?, bastante hijo de puta, aprovechándose de las habilidades mágicas que aprendió el tío. El tío, si se fue a otro mundo, bueno, qué chingón. Al parecer ahora el tema es al revés, este güey no se murió, sino que despertó de un coma y, pues bueno, conserva todas las habilidades que aprendió en el otro mundo. Es un poco extraño la temática, y de hecho el tema de la animación también me parece un poquitito extraña. Digo, no es mucho de mi agrado, pero pues bueno, cada quien sabrá lo que le gusta y lo que no. Y sinceramente el personaje, bueno, los personajes principales tampoco es que me lleguen a agradar tanto, exceptuando la peli azul, que bueno, está so-so. Pero de ahí en fuera realmente no encuentro gran cosa, ¿no? La animación, pues la verdad no me gusta. La premisa, pues es un poco extraña, pero de todas maneras creo que vale la pena darle a lo mejor una pequeña oportunidad, ver qué tal está, y si me convence, pues es posible que lo siga viendo a lo largo de toda la temporada. Así es que bueno, gente, ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de este anime. ¿Ya sabían de su existencia? Si es así, ¿qué es lo que opinan ustedes de que se esté animando esta historia? La verdad es que yo la desconocía por completo, por eso no puedo opinar gran cosa. Pero ustedes, si saben algo, déjenme su respuesta en la caja de comentarios. Esto ha sido todo y hasta pronto. Chao, chao.